Ah, sí. Sí, pero primero tenemos. ¿Cuánto tiene usted para dar de down payment? Bueno, con eso podemos conseguirle un préstamo con un banco. Yo le puedo conseguir un préstamo a un banco para comprar la casa. Sí, pero es que si. Es que un banco le presta en una casa buena, un banco no le presta en una casa desbaratada. Dice que el banco, si está desbaratada, el mismo banco dice que no le presta. Yo sé qué casa le presta un banco y qué casa. O sea, un préstamo de un banco no puede ser desbaratado, así, olvídese. O sea, que el banco le chequea la casa y ve que la casa esté bien, que tenga todos los servicios, que sea vivible, que tenga luz, que tenga agua, que tenga todo. Sí, pero es que el préstamo de carro no tiene que ver nada con préstamo de casa, es más, el que le presten para carro es. Sí, pero el préstamo de carro, no, o sea, usted, si usted compra casa, con la casa usted puede comprar carro, pero si usted compra carro le puede quitar el préstamo de la casa. Porque el carro le quita ingresos, entonces la persona no tiene ingresos para pagar la casa. Mire, hay unos requisitos para el préstamo. Primero, que usted sea ciudadano residente. Segundo, que haya declarado tasa en los 2 últimos años. Tercero, en los extractos de las cuentas bancarias de los 2 últimos meses. Bueno, cuarto, de los recibos de pago. A ver cuánto se gana usted mensual. ¿Cuánto se gana mensual? ¿Ah? Yo le voy a mandar esa información por texto para que usted la mire. Le voy a mandar la información por texto, ¿eh? Sí, pero a mí, o sea, para un préstamo bancario no importa lo que usted se gane, importa lo que usted declaró. Hay gente que se gana mucha plata y no declara nada y no le prestan, no le prestan. Es lo que usted declaró de tasas el año pasado y el año antepasado, ¿eh? Sí, dígame, le escucho. Ya. Ok, está bien, es que está bien. Usted tiene el down payment, está bien. Y con ese down payment podemos hacer el préstamo mucho más fácil. Está bien, eso. Sí, dígame.